Te doy la bienvenida a un nuevo video. Hablemos hoy de los plugins de la gente de Hornet, específicamente de su plugin Graphio. Es un plugin de distorsión multibanda que nos permite claramente pues, aplicar ese tipo de efecto a cualquier fuente de audio que pasemos a través del mismo. Es bastante sencillo realmente, aunque se ve saturado de opciones, pero no es tan complejo. Tenemos para habilitar el trabajo multibanda con el mismo, tenemos para ajustar un crossover, en este caso determinamos el rango de las altas frecuencias y desde acá el rango de las bajas frecuencias. Desde que activamos el oversampling, tenemos luego asociado a las altas frecuencias para aplicar saturación, en este caso como puedes ver, la habilitas o inhabilitas, desde aquí bypassamos o activamos, usaríamos la ganancia de esa saturación. Con este DC offset vamos a aplicar entonces un poco de saturación. En este caso agregando un poco de saturación de segundo orden, tenemos aquí para aplicar o usar la intensidad de la señal seca versus la señal húmeda, el dry wet, y luego tenemos la sección del excitador para las altas frecuencias. Podemos generar armónicos de segundo orden, de tercer orden, jugamos con la intensidad del efecto y el bypaseo. Si nos vamos a la reducción de bit, al bit reducer, tenemos para jugar con la cuantización, en este caso en bits, cuántos bits, y tenemos que jugar con la intensidad, así de sencillo, y el volumen de las altas frecuencias, y podemos mutear también esa sección. Luego tenemos las frecuencias medias, en donde tendríamos básicamente lo mismo, el saturador con los mismos controles, en este caso el excitador, y por último el bit reducer, pero como te indico, asociado a las frecuencias medias. Aquí ajustaríamos el nivel de las frecuencias medias y puedes mutearlas. Y por último las frecuencias graves con el saturador, el excitador y el big reducer con los mismos controles, y ajustamos el nivel del mismo y lo podemos mutear. Como puedes ver, los controles se repiten, así que es bastante sencillo. Entiendes una línea, entiendes básicamente todo. Pasemos a probar entonces ese plugin, el cual estuvo gratis hace unas semanas atrás. Ya tiene su precio habitual, pero los precios de los plugins de Hornet son bastante económicos. Si estás interesado, te dejo un enlace en la descripción. Vamos a escuchar entonces esta belleza, lo que aplica el carácter y la distorsión que podemos lograr con el mismo en nuestras fuentes de audio.
Y ese es un vistazo rápido a Graphio de Hornet Audio. Puedes probarlo tú mismo, enlace en la descripción. Yo con esto me despido, esperando que la información te haya sido de utilidad. Si así lo fue, quieres apoyar el canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través del enlace a PayPal, ambos en la descripción. También te invito para que te suscribas a mi canal Sonidos Virtuales Pro. Te dejo enlace en la descripción. Si no te has suscrito a este canal, te invito también para que lo hagas. Suscríbete, activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video y mantente aquí conectadito. Próximamente nuevos videos con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.